Muy bien, repito el speech de ayer. Obviamente ayer no era de Boca y hoy les digo, hoy no soy de River, pero como no quiero volver a pelearme con los productores con los que me agarré a trompadas después de tirar abajo una de las encuestas, subió Adrián Figueroa, me golpeó, yo lo golpeé, bueno, terminamos los dos en el hospital. Entonces, como quiero evitar todo esto... Ah, ahora entiendo la cara. Ah, exactamente. La bueno, no, también es por otra cosa. Sí, sí, porque... ¿Qué? ¿Qué? Sí, me, él me dice, Figueroa, Adrián... Pero te dio chirlo, Figueroa. Bueno, no lo vieron a él, Él está mucho peor que yo. Pero te dio chirlo, es más, se va a tomar 2 días de vacaciones por eso, porque no puede soportar los golpes. No, al margen de la tontería, si yo fuera hincha de River y tengo que elegir esos 4 jugadores de Boca, yo elegiría, recién decía, a Benedetto. Coincido nuevamente, porque ayer los hinchas votaban por Armani, yo voté por Armani, yo voto por Benedetto, porque creo que River nunca, hasta ahora, Borré, Scocco y Prato, nunca terminaron de convertirse en los grandes goleadores. Tienen su gran noche, tienen sus buenas tardes, pero el gran goleador como Benedetto me parece que podría servirle a River, y coincido con la mayoría. ¡Benedetto! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo tampoco... Ya saludaste. No es tu show. Alina, ya me interrumpe. ¿Vos te no es tu show. Hola, ¿qué tal? A mis televidentes. No, listo. Bueno, yo voto por y listo y opinar. No me dejan ser libre y feliz. ¿Te das cuenta? No, qué son condena. Como tú me decís que son libres. Que ellos son libres, por supuesto. Los crío en libertad. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Es que sin bueno, dale. Uno no puede transitar la libertad, Aline. En fin, increíblemente voy a coincidir con Emiliano Pinzón. Yo había elegido en la encuesta del día anterior a Piti Martínez porque a mí me gustan esos futbolistas. Boca no tiene un jugador de las mismas características, pero sí tiene jugadores en un excelente nivel y con una técnica realmente plausible, que además la puso en juego en los momentos más complicados, porque a Boca la serie contra el Palmeiras le permite viajar a Brasil con cierta tranquilidad y después terminar definiéndolo por jugadores como Benedetto. Así que mi jugador elegido es el Pipa Benedetto. Muy bien, muy bien. Muy tranquilo. Habiendo dormido muy bien, con una calma, esperando, así pregonando esto en la previa justamente de la final más importante, la final del mundo, ¿eh? Yo quiero pregonar esto. Calma, vivámoslo de esta manera. Che, ¿qué pasa, Cosita? Esto es para felicitar. No, tranquila. Tampoco tanto. Bueno, son cositas que pasan, no se expande con él. Bien, el fútbol es actualidad y Benedetto ha demostrado que con pocos minutos ha hecho la diferencia en la última fase de Copa Libertadores para Boca, justamente ante Palmeiras. Así que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que Pablo Pérez es un excelente jugador, pero todavía tiene algunas cuestiones de conducta, teniendo en cuenta que Guanchope es un excelente delantero, pero no está a la altura todavía de Benedetto, y teniendo en cuenta que Pavón está abajo, me quedo con Benedetto. Sí, diría Berugo. Acoyana, acoyana, capri, capri, yermo, yermo. Voy con a otra lista y se voy a empezar. La tengo a Juan Fernández escuchando, ya atento.